Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Pues si es que estás viendo este video es porque me imagino que también tienes ganas de hacer algún tipo de cajonería para tu estante, kayaks o para lo que quieras. Pues esta es la primera prueba que estoy haciendo y pues vamos a ver. Primero tengo que tomar las medidas. Para empezar voy a cortar cuatro trozos de 38 centímetros para los costados y para la parte de atrás y para la parte de adelante tienen que ser 33 centímetros. El que no tiene una sierra eléctrica lo puede hacer con una sierra manual. Simplemente pues hay que tener ganas de hacerlo. Cabe recalcar que el video lo hago con motivos recreacionales y no con motivos instructivos. Así que tengan mucho cuidado. Los que trabajan en casa, hagan siempre con mucho cuidado todo. El material OSB, que es madera prensada, es muy muy barata. Por 5 euros te puedes comprar una plancha de 2 metros por 1,62 m, si no me equivoco, y la encuentras en cualquier ferretería. Como pueden ver, pues yo no tengo mucho espacio. Tengo un mini taller en casa, así que pues con espacio no tengo mucho. Y pues con la limpieza tengo que ser muy cuidadoso. Siempre tengo, o por lo menos trato de encender cada vez que puedo la aspiradora, porque si no, pues el polvo lo tengo por todos lados. No es muy bueno, no es muy bonito estar limpiando eso. Y los que tengan una sierra de mesa o una sierra de mano circular, pues lo que cualquiera que tenga una de estas sierras les va a recomendar es hacer estos cortes de ángulo, porque al final pues son muy prácticos para armar una cajonería, por ejemplo. Pues yo simplemente hago las cosas de hobby. Es la primera vez que estoy haciendo algo de esto y es por eso que quería mostrarlo. Y pues la verdad es que si pueden, si tienen la manera de hacer estos cortes de ángulo, háganlos. Porque después les va a facilitar muchas, mucho las cosas al pegar los dos extremos. Una vez que tengan los cortes hechos, ¿no? Pues lo más fácil es que se compran una cinta de estas de papel, esta cinta de pintor. Es muy barata y pues al terminar la pieza pues se retira muy fácil. Lo único que tienen que hacer es pegar las dos piezas primero, una con la otra. Tienen que fijarse muy bien de que las dos piezas que vayan a pegar estén muy bien alineadas. Momento que tengan ya las piezas pegadas, pues es muy fácil voltearlas y lo único que tienen que hacer es encolar los extremos. No es necesario ponerle mucha mucha cola, pues porque como se juntan las dos piezas, presiona la cola para afuera y al final pues no es mucho el desperdicio, pero al final tienen que estar limpiando y pues no es necesario. Y como pueden ver, al final terminan el cuadrado y simplemente con las cintas de papel pues terminan de cerrar las uniones. Una escuadra, probar que los ángulos estén correctos. Y aparte también tenía un par de tablas de otro mueble kayaks que no me sirven, los iba a tirar. Así que pues me puse a pensar y bueno, en vez de tirarlos, pues los voy a cortar y de esta pieza voy a hacer las dos puertas. Bueno, los frontales para que se vean bien. Cuadrar un poco, pelearse un poco con la pared, pues como ya les dije. Pues espacio es lo que me falta y con esta máquina es un poco difícil.
Para el piso tenía estas dos piezas de multiplex, así que se las voy a cortar y pues también está muy barato y pues las tengo ahí, así que las voy a usar. Que tengo ahora con el piso es que pues no tengo mucho material para esto y solo tenía tres piezas y pues simplemente lo que tengo que hacer ahora es unos clavitos y ajustarlo a la caja. La solución que tuve para cortar, para rellenar el espacio que faltaba, fue cortar dos tiras más de una tercera plancha que tenía y pues se los puse. Eso sería la solución. Y bueno, ya terminada un poco las cajas, por lo menos están casi listas. Un poco de medir, vamos a medir. Pues tengo que poner también los frontales antes de ponerlos seguros a las paredes. Para las correderas del cajón de arriba, el cajón de abajo, pues va a correr encima de la misma madera, el mismo cuadrado. Y para el cajón de arriba, pues simplemente he cortado dos pedazos de madera, dos trozos de 30 centímetros por 2 de espesor, a los cuales les voy a hacer dos agujeros. Y lo que estuve pensando también es de hacer, aparte de esos dos agujeros, ya que los tornillos no son muy largos y tampoco quiero que sean muy largos porque pueden sobrepasar la otra pared, pues los voy a agrandar un poco. Así puedo incrustar las cabezas de los tornillos en los agujeros. Y para eso uso una broca de 8 milímetros. Yo creo que el costo de los dos cajones no me ha salido más de 1,50 €, aparte de que ya tenía el material. Y ya tengo los dos cajones listos. Bueno, ahora voy a poder poner todos los cajones de tornillos, piezas sueltas que las tenía por ahí por la mesa. Ya van a poder encontrar un lugar en estos dos cajones. Como les dije, bueno, el material lo tenía ya en casa, pero en realidad por los trozos de madera pues no creo que cueste más que 1 euro. Aparte de la diversión, que es lo que más valor le pongo a este proyecto. Espero que te haya gustado mucho este video. Y bueno, vamos a ver qué se me ocurre para lo siguiente. Este video es simplemente para empezar. Y bueno, si es que te ha gustado, pues me puedes dar un like. Y nos vemos entonces hasta la próxima. Chao.